Problema na konstruksyon the slope protection na Guiwan-Tetuan, ya areglaya. Mas de mga detalya sa reporte ka, Fred Atilano. Kadabes en cuando tiene grande avenida, cuantos del mga pamilya ta esta na bahura lugar cerca na magario ta evacua. Este por el mga defectuoso riprap ta area y tiene también taman collapse. Resulta del mga alegao sowa-sowa trabajo. Igualmente al riprap na porsyon del Daisy Road Guiwan y entra al agua de septiembre año 2017. Kaya ito, first time nandiyo na pasigo, kaya sali ka pwede niyo kibenta na ima. Ngayon ma? Ngayon po yung kompresa ka doon, minakakabo kasi ito doon. Ang mga rin kami kaya, ito ay ayaw ko rin. Na serya del mga follow-up del EMEDIA na barangay ina ahensya konserne, ya tiene buen resulta por medyo de visita el cuantos personales del cuantos ahensya para man estimate y el posible alocasyon de pondo para el de pronto rehabilitasyon. Pero ya alcanza cuantos año ya puede realiza el importancia del proyecto por cuantos del magarason. Donde este Webes aga, September 24, 2020, ya visita otra vez el EMEDIA na porsyon del Daisy Road Guiwan donde entra el agua del avenida. Visible kabuya el proyecto de slope protection y hacia más alto. Protected yaman si todo, sino akal aray ang laase, ya silang subi po ko pa riba, kaya amulat para agua hindi mas subi. Protected yaman si slope protection, sino ya silang asla alto al fundasyon, kay solita ya grande avenida ta subile, so ara alto yale. Mientras tanto, el ripra porsyon del Mormon Stripe Tetuan semejante al reclamo del mas temprano tiempo o del magaanyo pasaw. Sita acorda, es el cuantos observación del cuantos residente. Desde antes pa kayo, bata pa yo, di mi tata, aquí a todo ya sila, ya ka pa ya, ara yo viejo ya tanyo takeda, amo naman siempre. Pero este mga tiempo, visible en ambos lados del río, ya kabaya el proyecto de slow protection. Y este mga proyecto, asigun pondo de este gobierno nacional. El de... di kong manik, kap, ya kabaya daw, kaya el dos bilog daw kalis ali. Si? Si, kabaya di kong manik. Ha? Well, the city daw, ya kabaya, pero yung request sa kami kunete letter, pero sa sinin takorda sa kami letter, para man da-check ako nil otro alya, kay General del City, takapagkebra, takay. Pero ni pa man sila si Aksun Gunagil. El runsyada del EMEDIA na kwantos del mga lugar donde bisita temprano es un contribusyon na publiko para saber si donde taginda el impuesto del mga sambonggenyo y el aksyon del ahensya concerne. Ita continua man monitor el mga presente problema, igualmente el mas reciente reklamo, mal olor de agua na porsyon del Don Alparo Street para na Barangay EMEDIA Action Center. Kap Fred Atilano. EMEDIA Mo Solid. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. EMEDIA Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now.